El primer día del mes de marzo de 1979, el sol salía oficialmente a las 7:49 horas. 71 minutos más tarde se abrían los colegios electorales. El día era frío. En las calles no había esa emoción vivida el 15 de junio de 1977, fecha de las anteriores elecciones. En su lugar, preocupación ante una abstención elevada, como la registrada en el referéndum por el que los españoles votaron su constitución. A las 9 en punto, los colegios eran abiertos a los casi 27 millones de españoles con derecho a voto. Los periodistas constataron que desde primeras horas de la mañana había ambiente electoral. Tenían que ofrecer información, cosa harto difícil, para no influir en el voto de ningún elector. Las imágenes de los líderes políticos ejerciendo el derecho al voto pronto llegaron hasta las redacciones. Unos 6.000 millones de pesetas han destinado la totalidad de los partidos políticos presentes en los comicios en concepto de propaganda. Al acudir a las urnas, los españoles, incluidos el 15% que dos días antes se mostraban indecisos, ya sabían a quién iban a votar. ¿De su programa qué es lo que más le gusta? ¿Qué programa? ¿Qué programa de qué? Del partido que ha elegido. Pues me gusta... no sé qué decirla. De derechos, desde luego. ¿Usted ha elegido a un partido? Sí. ¿Por qué lo ha elegido? Porque lo siento. Espiritualmente y socialmente le siento. ¿Y me puede explicar por qué? ¿Qué va a hacer este partido? ¿Qué va a mejorar su vida? ¿De qué manera? Llevo luchando 70 y tantos años en la vida, entre obreros. Por eso he elegido el partido mío, Partido Socialista. Pues mire, usted, le voy a decir la verdad, yo de política no entiendo nada, pero a mí ese señor Paquín, yo voy a votar, me es simpático y se acabó. Porque yo creo que es el que va a defender mejor al obrero y va a mirar un poco más por nosotros. No, las razones fundamentales por las cuales yo he elegido el partido, pues son porque responde a... defiende una forma de ser, una forma de concebir la sociedad. Pues porque es el que creo, en principio, puedo equivocarme, pero el que puede hacer algo por España, y es lo que debemos intentar todos los españoles. ¿Usted conoce el programa del partido que va a votar? Sí, lo conozco, si no, no votaría por él. ¿Y le ha influido la publicidad, la propaganda? Pues si me hubiera influido la propaganda, no hubiera votado por él. ¿Te ha influido la propaganda? Pues no, porque creo que realmente estaba muy mal hecha. Bueno, de momento yo te puedo decir que de partidos no soy partidista. Esa es la política que llevo. Entonces, como no me inclino por ninguna tendencia, voy a votar a lo que creo que es más conveniente para lo que actualmente pasa en el país, ¿no? ¿El voto útil que se llama? Exactamente, más o menos. ¿Has tenido dudas sobre a quién votar? Entre este y otro, sí. Realmente esta última hora no sabía cuál decidir entre los dos. Pero vamos, luego ya, no sé, entre lo que me he podido... la propaganda que he visto y tal, creo que me he decidido por este. Porque es de mi condición, porque soy católica y quiero cumplir con Dios. Ya está, nada más que por eso. Las primeras razones son por... yo, como soy trabajador, por las libertades que puedo obtener de este partido, que veo que son las más que me interesan. También por la educación, que veo que son unas cosas que, francamente, pues, ¿cómo diría yo? La educación libre es una de las cosas más importantes que podemos ahora mismo tener nosotros los españoles. Y por otras circunstancias que, como te digo, sea un poco más de reseñártelas ahora, un poco más difícil, pero vamos, que dentro de mi ser son las cosas que más veo yo, que este partido que yo he elegido puede... Pues he elegido este partido, el que yo he votado, pues porque creo que es el que es sincero y valiente. Y dice la verdad. Claro que ¿dónde está la verdad? El partido que yo vote está de acuerdo con mis ideas. Y pienso que mis ideas son las que mejor convienen al país. El partido que he votado defiende la libertad y el trabajo. Porque me siento más identificada con él. Y además creo positivamente que sus ideales van de acuerdo con mi forma de ser. Además, yo opino que es uno de los partidos más importantes a la hora de solucionar el paro juvenil, por ejemplo, en el que yo me encuentro. Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es concretamente el problema de los chabolistas, el problema de la vivienda, el problema de la enseñanza, el problema de la sanidad, en el cual este partido tiene problemas para las soluciones concretas de cada problema. Algunas personas, al ejercer el derecho al voto, elaboraban sin saberlo la noticia curiosa de la jornada. Una de ellas, doña Lorenza Ronchas Morales, vecina de Palencia. Doña Lorenza cuenta con 100 años y 4 meses de edad. Se sintió algo enfadada porque en las candidaturas por Palencia no estaba el rey don Juan Carlos I, a quien quería votar a toda costa.
hubo que convencerla de que Su Majestad el Rey no estaba en las listas y por estar la corona por encima de cualquier opción política, tampoco iría a depositar su voto. En otro colegio electoral, un grupo de votantes buscaban papeletas con el sí. A pesar de los 3.000 millones de pesetas, presupuesto para estas elecciones, de los que una parte han sido utilizadas para información, algunos sectores de población desconocían el objetivo de las elecciones del 1 de marzo, elegir a 350 diputados y 208 senadores. Eran las primeras elecciones generales tras la aprobación de la Constitución. A las 6 de la tarde, la media ponderada de votantes se cifraba en torno al 60%, lo que suponía una participación superior en varios puntos a la registrada en el referéndum constitucional del 15 de diciembre y ligeramente inferior a la de las elecciones del 15 de junio de 1977. ¿Queda alguien por votar? Se cierra la mesa. Ahora lo sé. 2 horas más tarde, los colegios electorales eran cerrados al público. Comenzaba la cuenta atrás, el momento de la verdad para los partidos políticos y sus líderes. La expectación crecía en espera de los primeros resultados. Coalición. El Palacio de Congreso y Exposiciones del Ministerio de Cultura fue el centro neurálgico a nivel estatal de los comicios. Debido a su importancia estratégica, fue montado un importante dispositivo de seguridad, tanto en su interior como en el exterior. Más de 3.000 periodistas estaban acreditados en el mismo. Todos eran cacheados por la Policía Nacional antes de acceder a las instalaciones. A las 8 de la noche, el ambiente era tranquilo. Todo estaba a punto para seguir el escrutinio de votos. 200 monitores de televisión, 15 aparatos transmisores de teles, una sala de redacción equipada con 250 máquinas de escribir, 25 estudios de radio, auditorium con 4 pantallas gigantes y 2 estudios de televisión con un total de 8 telecámaras electrónicas. Desde ellos fue facilitada información en directo a más de 20 millones de espectadores. Los datos aparecieron en los monitores conectados con la terminal de los ordenadores a las 10 de la noche aproximadamente. Correspondían al escrutinio de 20 mesas de Zaragoza. UCD contabilizaba 1.621 votos frente a 2.076 del PSOE. A partir de estos momentos comenzó la guerra de nervios en la mayoría de las sedes de los partidos políticos. Una de las excepciones fue Coalición Democrática. Las cámaras de informe semanal pudieron reflejar la tranquilidad existente a las 12 horas de la noche, si bien ninguno de sus líderes quiso formular declaración alguna. Según algunos datos previstos por Coalición Democrática, el citado grupo podría llegar a alcanzar los 20 diputados. Tras el recuento provisional, el número conseguido fue de 9. A primera hora de la madrugada, los resultados provisionales fluían en los monitores instalados en el Palacio de Congresos. En el exterior de la sede central del Partido Socialista Obrero Español, en la calle de García Morato de Madrid, se había instalado una pantalla gigante para poder seguir los escrutinios provisionales. Los simpatizantes del partido
Observaban preocupados estas informaciones. Era la una de la madrugada. Todavía no se conocían resultados fiables del escrutinio. Sin embargo, tras una tensa espera, Felipe González se reunió con los periodistas después de conocer las informaciones facilitadas por el ministro del Interior. Era el momento en el que se hacía visible una gran preocupación en la sede del Partido Socialista Obrero Español por los resultados previsibles de la consulta electoral. Yo creo que no está siendo nada seria la información oficial de ordenadores y realmente es muy difícil hacer un cálculo definitivo. Tengo la impresión de que en términos generales nosotros como partido subimos en voto popular, pero no tengo ni la menor idea de cómo se va a traducir eso en escaños. Felipe González respondió en una extensa conversación a las muchas preguntas planteadas. Es el instante que recogen las cámaras de informe semanal. Tras los escrutinios provisionales, el PSOE conseguía 121 escaños por debajo de lo previsto por sus líderes. A la vez que los monitores iban reflejando la pérdida del PSOE, se consolidaba la posición de los socialistas de Cataluña. Joan Reventós, secretario general del Partit Socialista de Cataluña, mostraba sus impresiones durante la noche electoral. El descenso del PSOE en Andalucía venía acompañado por la irrupción del Partido Socialista de Andalucía, que alcanzaría 5 escaños en el Congreso. A estas horas, según indican los monitores, el porcentaje de recuento a nivel nacional es aproximadamente de un 18-20%. ¿Qué es lo que significaría ustedes de todo este recuento de los resultados electorales, teniendo en cuenta que es solamente un 20%? Bueno, a pesar de que esa cifra, ese porcentaje es todavía bajo, es decir, no nos permite a estas horas, con ese porcentaje, no nos permite dar ninguna opinión decisiva, definitiva, en todo caso parece ser que se dibuja esa tendencia bipartidista que se viene perfilando desde hace tiempo, al menos desde las elecciones del 15 de junio del 77. Ahora bien, yo creo en todo caso que ese bipartidismo será un bipartidismo imperfecto, como muy bien dijo Enrique Tierno Galván, puesto que observamos al mismo tiempo que otros partidos, diversos partidos, al menos tres o cuatro, tienen unos porcentajes bastante elevados y suficientes como para determinar a uno u otro de los dos grandes partidos a hacer tal o cual política. A mí, en este momento del 1 de marzo, a las 1:30 de la madrugada, con ese 18% de participación electoral, una de las cosas que más me ha impresionado es el 14% por lo general que viene obteniendo el Partido Socialista Andaluz. Eso me parece que es un dato a subrayar, puesto que es un dato nuevo. El Partido Socialista Andaluz es seguramente el Partido Socialista de más reciente creación y por lo tanto es lo más sorprendente, ese ascenso que ha tenido el Partido Socialista Andaluz. El recuento de votos avanzaba a lo largo de la noche. En otros centros, como el de la Casa Lonja del Mar de Barcelona, sede de la Bolsa, se seguían los resultados provisionales de las elecciones para la formación de las Cortes. Mientras unos partidos se veían abocados a la derrota, otros, como el Partido Comunista de España, aseguraban sus posiciones en el Parlamento. Yo creo, a juzgar por los datos que hay hasta esta hora, que UCD va a ser el partido mayoritario sin tener mayoría absoluta, que lo más probable es que tenga que ponerse de acuerdo por lo menos con el PSOE para formar gobierno y que esos dos partidos van a ser la base del próximo gobierno, me parece, aunque el PSOE en una situación inferior. ¿Le han acusado a usted de atacar al PSOE? ¿Cuál ha sido esta razón? Yo no he atacado al PSOE. El PSOE ha comenzado su campaña ignorándonos, queriendo dar la impresión de que en este país no había más que UCD y PSOE y que los demás éramos cero. Hemos hecho una campaña para mostrar que también estábamos nosotros y los resultados electorales demuestran que existimos y que crecemos. De los 20 partidos o coaliciones que hay en este momento, 8 están a la izquierda del Partido Comunista. ¿Por qué cree usted que han proliferado tanto?
Si tomamos a los más importantes, la ORT y el PT, yo creo que no están en absoluto a la izquierda, que están incluso a la derecha, que se proclaman moderados, constitucionalistas. Y a mí me parece que estos partidos tienen que plantearse el problema siguiente, si van a seguir siendo cabezas de ratón en vez de colas de león, si esos compañeros quieren alguna vez ser diputados, pienso que tendrán que contar con nosotros y que tendrán que ponerse de acuerdo con nosotros. Si el Partido Comunista de España asegura tras el escrutinio su posición en el Parlamento, otros partidos y coaliciones entraban por vez primera. Bueno, nosotros nos presentamos a las elecciones como es natural para sacar diputados y senadores. Ahora, en cuanto a los que vayamos a obtener, pues yo no lo sé, eso no lo dirá el resultado mañana cuando se conozcan los datos. En cualquier caso, creo que nuestra situación es mucho más optimista que la de 1977. A juzgar por el panorama nacional que hemos estado confrontando durante la campaña y a juzgar por los datos que se van recibiendo en los terminales del Palacio de Congresos y Exposiciones. Como diputado, ¿qué política piensa usted llevar? Bueno, yo quiero ser leal a mí mismo y a las ideas y conductas que he mantenido durante estos años. Y por tanto, si yo llego a tener un escaño en el Congreso, naturalmente que afrontaré la política que hemos definido en los escasos puntos programáticos de Unión Nacional de cada elecciones. Mi impresión es que vamos a obtener unos resultados totales en donde el bipartidismo queda acentuado de una manera mucho más importante que en los resultados de 1977. Tanto UCD como el Partido Socialista están jugando unas bazas muy parecidas a las del 77, tal vez unos puntos más altos. Y los segundos partidos, el Partido Comunista y la Coalición Democrática, están obteniendo unos resultados sensiblemente iguales o incluso, en el caso de la Coalición Democrática, por debajo de lo que en su momento, en el 77, obtuvo Alianza Popular. Entonces, esta tendencia al bipartidismo clara es una tendencia española, aunque esto suene un poco extraño, que ha existido en tiempos de la monarquía de Alfonso XIII, es decir, en la Restauración en general, e incluso que se daba ya en los primeros momentos de la historia electoral española, en tiempos de Isabel II. Bueno, mi impresión es que se confirman las previsiones que teníamos en la Unión de Centro Democrático respecto del incremento de nuestro porcentaje de votos, del consiguiente incremento de escaños y de la mayor ventaja que íbamos a tener sobre el segundo partido en estas elecciones. ¿Significa, tal como están en estos momentos los votos, que UCD va a poder gobernar solo o va a tener que establecer alguna alianza? UCD hasta estos momentos, durante casi dos años, ha gobernado solo, con un porcentaje solo, como partido, único partido de gobierno, con un porcentaje de votos menor que el que tuvo, que el que ahora parece que tiene, y con un número de escaños algo menor del que ahora va a tener. Yo creo que UCD está en condiciones parlamentarias va a estar en condiciones parlamentarias de gobernar solo. Si los pronósticos más o menos se siguen tal como están fijados este momento, por los resultados que tenemos en los monitores, en España se acentúa el bipartidismo. ¿Cree usted que esto es bueno para España? Bien, es un modelo político que funciona en otros lugares, pero de todas maneras aquí no vamos a tener un bipartidismo. No vamos a tener un bipartidismo claro. En primer lugar, hay que tener en cuenta que a la izquierda del Partido Socialista hay un partido importante, con una implantación nacional y con un número, con una minoría parlamentaria de cierta entidad. A la derecha quizás se reduce, a la derecha de UCD, se reduce esa minoría parlamentaria que teníamos. Pero luego está el tema de los partidos regionales. Es decir, estamos más cerca de una situación a la inglesa que de un bipartidismo americano. Ya sabe que en la Gran Bretaña ni el Partido Conservador ni el Partido Laborista tienen mayoría y probablemente en las próximas elecciones ninguno de los dos la va a tener, porque están los partidos nacionalistas, galés, escocés y de Irlanda del Norte. Este es un elemento a tener en cuenta y en España y nos distingue además del futuro, nos distingue además del esquema político italiano.
Muy distinto era el ambiente de los sucedeístas en un hotel madrileño. En una fiesta a la americana, los seguidores del partido seguían el escrutinio que iba apareciendo en las complejas instalaciones montadas al efecto. Con verdadera euforia, los simpatizantes de UCD observaban cómo su partido iba arrancando paulatinamente escaños al partido de la oposición. Bueno, a estas horas de elecciones y a estas horas de escrutinio, la UCD le lleva, bueno, ahora son las 4 y cuarto de la mañana, UCD le lleva 6% de ventaja al PSOE. ¿Esto qué significa? Bien, yo creo que sobre la muestra sobre la que se han calculado estos porcentajes, es decir, un 46% de votación, yo entiendo que ya es una muestra suficientemente representativa como para poder afirmar que en votos populares UCD gana las elecciones. ¿Es más de lo que esperaba UCD? Nosotros no teníamos ninguna razón para pensar que íbamos a bajar el porcentaje obtenido el 15 de junio. En aquella fecha, en aquellas elecciones, nosotros obtuvimos el 34,6%. Yo creo que la gestión de gobierno y los problemas que tiene el país y la necesidad de abrir un periodo de estabilidad política son factores que han influido en ese pequeño mayor porcentaje de votos populares que UCD ha tenido con respecto al 15 de junio. A las 8:30 de la mañana del 2 de marzo, el ministro del Interior, en una rueda de prensa, daba los datos oficiosos del escrutinio. Señoras y señores, con los datos que disponemos a esta altura de la mañana, el resultado se relaciona bastante exactamente con el adelanto que indiqué en la reunión que tuvimos anteriormente. Unión de Centro Democrático, con los datos que tenemos en este momento, insisto, 169 escaños. Partido Socialista Obrero Español, 119 escaños. Partido Comunista de España, junto con Partido Socialista Unificado de Cataluña, 23 escaños. Coalición Democrática, 9 escaños. Convergencia y Unión, 9 escaños. Partido Nacionalista Vasco, 7 escaños. Partido Socialista de Andalucía, 5 escaños. Herri Batasuna, 3 escaños. Euskadiko Esquerra, 1 escaño. Partido Aragonés Regionalista, 1 escaño. Esquerra Republicana de Cataluña, 1 escaño. Unión Nacional, 1 escaño. Unión Foral en Navarra, 1 escaño. Y Unión del Pueblo Canario, 1 escaño. Hay algunos escaños más o menos disputados, algunos muy disputados, que quizá puedan aún hacer variar estos resultados, con independencia, insisto, en que estos resultados que el gobierno ofrece son, como siempre son los resultados que los gobiernos ofrecen de carácter provisional, pero aún dentro de esta provisionalidad podría haber aún alguna diferencia, que ya antes he dicho de 2 de 3, ahora diría que podrían de ser de 1 de 2, arriba o abajo, porque normalmente hasta que se escruten el 100% de las mesas y el 100% de las mesas lleguen a los gobiernos civiles, pues puede haber esa diferencia. Comprendan ustedes además que en algunas provincias españolas, pues el día de votación, el día 1 de marzo, ha sido un día especialmente difícil desde el punto de vista climatológico y, por lo tanto, pues los resultados de algunas mesas ha sido difícil que hayan llegado. El Partido Socialista Obrero Español se mantenía en una posición muy similar a la de la convocatoria de 1977. La Unión de Centro Democrático se destacaba como ganador de unas elecciones realmente reñidas.